Estamos de vuelta y Isabel, tenemos ya compañía en la mesa. Es verdad que al final te has quedado, es verdad. Era por darle un poquillo de cosilla. Si es que han pasado el anuncio y no me acordaba ya del sí, tema. Sí, claro. Pero es verdad que sí, te has quedado. Gracias. Las que tú tienes siempre. Pero que tenemos compañía. Que por fin, y después de mucho tiempo, bueno, nosotros no, pero delante de la cámara, después de mucho tiempo, estamos aquí el trío la. Es verdad, hace tiempo que no. Jorge Ponce, buenas noches, bienvenido, enhorabuena. Muy buenas noches, no se hace lo del principio del programa, no se ¿cómo hace. ¿Cómo que no? No se hace. Vamos a recapitular. Te diré una cosa, ha salido muy bien parado, ¿eh? Porque no has puesto foto tuya ahí. No, pero no hay ninguna foto en la que pudiera salir mal parado. No existe. Ah, sí existe. Isa tiene alguna, yo creo. No, aquí yo venía a hablar de mi libro, vamos. Que digo que ahora se escandaliza y no, eso no se hace, eso tal y cual. El vídeo que acabamos de ver, la entrada del novio a los sones del himno del Betis... La ha subido un tal Jorge Ponce a sus redes sociales, ¿no? Aparte de eso, en Sevilla ya se conoce, se ha viralizado en Sevilla. Ahí tenemos de nuevo el vídeo, Jorge. Esto ha dado la vuelta a la comunidad autónoma, mínimo. Gran parte de ellas sí, y habéis hablado del himno del Betis, lo que está sonando en ese vídeo, pero nadie ha dicho si va guapa mi madre o no va guapa mi madre a mi lado. Pues no quiero decirlo yo, pues no parece pelota, pero qué guapa iba la madrina. Pero la madrina, tu hermana, y tú también un poco, las cosas como son. Menos. Y la novia iba espectacular. Mica, un beso otra vez de aquí. La habéis visto antes en la foto, ¿verdad? Es que en el vídeo no sale, pero en la foto, claro, como toda novia que se precie, llegó tarde. Un poquito, no mucho. Ahí está la novia, mira qué guapa, qué guapa. Bueno, ya está, vamos a pegar nuestro programa hablando de bodas y nos van a llamar la atención los cofrades, ¿no? Bueno, ya me vengaré yo si hay alguna otra boda pronto. Pues, ya me vengaré. Pues creo recordar, si no me equivoco, que dentro de poco vamos dentro otra vez de boda. Hay alguna, no lo sé. En fin, ahí lo dejamos. Pues no me ha llegado invitaciones, ¿eh? ¿No? No. Te llegará. Sí, que hablábamos antes de la estrella, que no nos ha dado tiempo a poner imágenes de la estrella y queríamos recrearnos un poquito. ¿Qué ha dicho el consejero de salud de la Junta? Que podríamos tener procesiones en septiembre. Nosotros la tenemos hoy, que es día 17 de junio. La estrella en carrera oficial. Zonas de pureza ya entra en carrera oficial el señor de las penas. La estrella en carrera oficial. Bueno, nos queríamos zanjar el tema de la estrella, lo que hablábamos con Javi Gálvez, su responsable de comunicación, con imágenes de la hermandad. No queremos ir a dormir hoy sin ver el Cristo de las Penas de la estrella llegando al paseo. Es que, claro, después de lo que ha dicho el consejero, ¿cómo se va uno a dormir así? ¿No? Necesitábamos imágenes. No, lo que necesitamos son pasos en la calle. Sí, ciertamente. Pero bueno, hay que esperar a septiembre y siempre y cuando seamos responsables, que ahora nos vamos a la playa, nos vamos por la noche, salimos al fresquito y nos descontrolamos. Vamos a ser responsables, ¿vale? Bueno, la semana pasada estuvo aquí el cura párroco de San Isidro, don Antonio Salvador, y nos hablaba de la bendición de la Virgen del Rosario, por Tacoeli, que iba a ser el fin de semana. Nos habló emocionado y nos dejó, Jorge, sin habla. Fue hace dos semanas porque estuve yo. ¿Fue hace dos semanas? Fue hace dos semanas. ¿La semana pasada tú no estuviste? Efectivamente. Bueno, entonces fue hace dos semanas. Vale.
¿Sí? ¿Fue hace dos semanas? Hace dos semanas el hombre vino a hablarnos de la bendición de su Virgen. Y la semana pasada, el fin de semana pasado, se bendijo por fin. Y tenemos fotografías de la Virgen. ¿Queréis verla? Sí. La verdad es que es una talla magnífica. Tenemos que decir que nosotros ya la hayamos visto. El día que cuando terminó el programa, don Antonio... No chivo algo. Nos enseñó alguna fotografía. Pero la verdad es que es una imagen bellísima, ¿verdad? Espectacular. Además, nos habló del proceso en el que se había hecho, con técnica antigua, cómo se sacaban los colores, y realmente una imagen de gloria espectacular. Se han respetado los procesos en los que los imagineros de entonces en el barroco pues realizaban sus imágenes, y la verdad es que ha quedado una imagen preciosa. ¿Y cómo está ganando de unos años a esta parte fuerza, verdad, la advocación del Rosario en la capital? Recordamos, tenemos a la Virgen del Rosario de Macarena, a Nuestra Señora Rosario del Mar, tenemos la Virgen del Rosario que está en los dominicos y que custodia la hermandad del Rosario, y en este caso también pues la hermandad del Rosario de... No, la hermandad, la mayordomía. Sí, pero bueno. Que ya tiene en el barrio de Regiones esta nueva Virgen. Una maravilla. Y además te iba a decir que no lo comentamos con él, pero que me pareció maravillosa la idea de esta Virgen del Rosario, puerta del cielo, a la puerta de la iglesia, y que todo el que entre, el niño que se bautice, todo el que entre a la iglesia, lo primero que pase sea por esa puerta del cielo. Ciertamente. Bueno, creo que tenemos incluso un vídeo en el que podemos ver el momento de la bendición, en el que, bueno, pues un momento en el que el párroco Antonio Salvador incensaba la imagen, ¿no? Gran expectación en la parroquia esa tarde, y no era para menos, porque todo el barrio ha esperado ansioso que llegara la imagen, como bien decía, que está, decía Jorge, va a estar a las puertas, está ya a las puertas del templo, va a ser quien reciba a quien se va a bautizar, va a ser la que despida a los que se vayan al lado del Padre, y va a ser la que va a recibir nuestros buenos días siempre y cuando queramos pasar por allí cada mañana. Además, con la finalidad y con el objetivo solidario también y de caridad que nace esta mayordomía, ¿no? De hacer una labor social importante. Una labor social muy importante, y además un detallito que a nosotros nos gustó mucho, y es que cuando salga a la calle va a ser un auténtico hecho importantísimo para el barrio, porque va a salir solo cuando la Virgen del Rosario coincida en sábado. Es decir, se puede salir cada 4 años, 5 años, 6 años. Nos dijo que incluso una vez se va a juntar 11 años sin salir. Qué barbaridad. Será un auténtico hito cuando salga a la calle. Bueno, ¿dónde está? Porque tú no lo sabías, porque tú no viniste ese día. No, claro, algo habría por ahí. Y tampoco vio el programa, ¿eh? No, tampoco. Muy mal. ¡Zas! En toda la boca. Pero bueno, son de esas cosas que de luego hacen aún más especial, ¿no?, esta salida, y que con más ansia y más ganas serán esperadas, desde luego. Bueno, vamos a hablar ahora de la banda de Santa Cruz, que estos días, bueno, está siendo noticia por su aniversario. Queríamos que una vez más que estuvieran aquí hoy presentes algún miembro de la Santa Cruz, estaban invitados, de hecho lo estábamos esperando. Lo cierto es que coincide la hora del programa con su ensayo. Los jueves se ensaya la banda, pero bueno, habíamos arrancado un poco la idea, que queríamos que viniera alguien de la banda, pues para que nos pudieran contar cómo están viviendo el aniversario, si van a hacer algo especial. Creo que este fin de semana tienen un concierto en la iglesia de San Luis, de la que hablaremos ahora. Tienen nuevo banderín también, y queríamos hablar de todo eso con la banda. En fin, no ha podido ser, pues nada, nos quedamos con las ganas. Pero vamos a ver un vídeo que ha elaborado la banda, en el que habla un poco de esa trayectoria. Vamos a ver fotografías antiguas de la fundación de la banda, y sobre todo va a terminar con la imagen de ese banderín que estrena la banda de Santa Cruz de Almería. Vamos a ver el vídeo. Thank you.
Este es el nuevo banderín de la Santa Cruz. Bueno, vamos con las noticias, que Jorge ha venido para contarnos cosas. Hombre, y veo que viene bastante cargadito. Hombre, claro. Alguna cosita ha pasado o está pasando en este momento en nuestra hermandad de cofradía. Sí, dices eso porque en este momento Pasión está celebrando Cabildo General de Hermanos. Así es, Cabildo General Ordinario, la hermandad de Pasión. Empezaba a las 8:30 la primera convocatoria, a las 8:45, a las 20:45 la segunda. Un cabildo muy importante con puntos del día como la aprobación de la memoria de actividades del ejercicio 2020, el balance económico 2020, la exposición de los actos y cultos y actividades que se habían realizado en el 21 o la aprobación del presupuesto para este ejercicio 2021, con lo cual cabildo ordinario y muy importante para todos los hermanos de Pasión. Además, una hermandad que tiene que estar muy pendiente de lo que diga el consejero de cara a septiembre, porque tiene pendiente una extraordinaria. Es la primera hermandad la que me he acordado esta mañana cuando he escuchado ese audio. Se tendrá que llamar a Málaga a hacer la extraordinaria. ¿Pero por qué? ¿Tú tienes una fijación con Málaga hoy? ¿Por qué? ¿Todo el mundo a Málaga? Además, dando las noticias, me han chivado por el pinganillo que se prepara pronto para la semana que viene otro cabildo general ordinario, me parece, Isa. Exactamente, y para la semana que viene no, sino mañana mismo en la Hermandad de los Ángeles también se convoca Cabildo General Ordinario de Hermanos. ¿Dónde? ¿Dónde, perdón? En la Hermandad de los Ángeles. Los Ángeles, vale, vale. ¿Que no te has leído las noticias? Esta noche no acaba bien el programa, ¿eh? Bien. Corramos un estúpido velo. Sí, guardemos silencio, guardemos silencio. Mañana en silencio, mañana no, el sábado y el domingo tenemos citas importantes. Sábado y domingo siguen los actos en San Agustín con la Hermandad del Silencio, que continúa de aniversario, celebrándolo por todo lo alto. El sábado habrá una solemne veneración de sus titulares, del Santísimo Cristo de la Redención en su descendimiento y María Santísima del Consuelo, y el domingo una función solemne en la iglesia de San Agustín. Eso en cuanto a silencio. Lo que comentábamos de Santa Cruz, que tiene concierto este fin de semana en la iglesia parroquial de San Luis. En San Luis Gonzaga, en el barrio de La Bola Azul. Concierto de Santa Cruz el domingo en horario de tarde, un concierto de marchas procesionales que no han avanzado, será sorpresa. El que quiera saber qué marchas van a tocar, que se vaya el domingo por la tarde a San Luis Gonzaga. Que vaya para allá y lo descubra. Por cierto, que tenemos este domingo que poner Canal Sur, porque la Santa Misa, que normalmente que transmite la televisión autonómica, tiene como protagonista a Nuestra Señora del Amor y la Esperanza. Así es, las cámaras viajarán hasta la Catedral de Almería con motivo del 75 aniversario de la bendición de la Virgen del Amor y de la Esperanza. Uh-huh. Se va a celebrar, se va a retransmitir la misa para toda Andalucía desde la Catedral para celebrar este aniversario. Y además, la Hermandad de Estudiantes, que cerraba el curso cofrade y ha aprovechado para colaborar en la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer. Cierto. Y ha trabajado para poner su granito de arena contra esta enfermedad. Por cierto, que Signo de Estudiantes también prepara la clausura del curso cofrade. Así, lo hemos dicho. Acababa de decir, es que me estaban hablando por el pinganillo justo en ese momento, pensaba que no lo habías dicho. Como te has adelantado. Me he adelantado, prepara la clausura del curso cofrade bien. Y colabora con la Asociación Española. Perfecto. Bueno, mejor será que nos vayamos ya antes de meter más la pata, ¿no? Sí, bueno, porque no todos los jueves pueden ser igual de buenos. Y este, pues bueno, es que sabemos que el jueves que viene el jefe no ha dado vacaciones. Es verdad, y el jueves que viene vacaciones, el jueves que viene es San Juan. Y bueno, pues vamos a tomar un respiro, pero volveremos después ya con la recta final y encarando los cármenes. Sí, ya. ¿No? Qué gana. De acabar, sino de que lleguen los cármenes. De los cármenes, qué ganas de los cármenes. Efectivamente. Bueno, Isa, muchas gracias. Muchas gracias siempre a vosotros. Me lo paso muy bien hoy. Que lo sepáis, me he reído mucho. Y Jorge, gracias. Un placer. Bueno, el placer. Muy buen primer programa como hombre casado. Sí. ¿Qué ¿verdad? Se siente? Fíjate cómo ha salido el programa. Oye, ha salido mal, ¿no? ¿Qué se siente como hombre casado en la mesa del costal? En la mesa del costal igual, en casa me regañan más. ¿Sí? Sí. Bueno, no, entonces, no sé, lo vamos a dejar, no vayas a que llegue tarde y te regañe. Hasta la semana que viene, no, hasta dentro de 15 días. Y a vosotros igual, dentro de 15 días nos vemos aquí en el costal, en Interalmería. Que seáis buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta entonces, adiós.